Muy buenas amigos, espero que se encuentren muy bien de donde quiera que nos miren. Les mando un cordial saludo. Y para mostrarles nuevamente estas herramientas, ya que en el video anterior les mostré nada más lo que era el rotomartillo Milwaukee, les mostré la función de auto stop, y me faltó mostrarles el impacto, ya que por si pues ustedes lo quieren comprar, se den una idea de cómo realmente es, de las características, ya que uno a veces pues los mira en internet y pues uno no tiene muy bien idea de cómo vengan, cómo sean, qué acabados tengan. Este pues tiene la batería de 5 amperes, 5.0, y ahí está. Este trae para las velocidades y trae aquí también esto que marca. Ahí está la 1, luego la 2, ya es más fuerte, muy fuerte. Después la 3, la verdad pues me sorprende la fuerza que tiene. Ya que pues estos son los más nuevos que andan ahorita de la cuarta generación. A mí me gusta mucho el diseño este, más compacto. No sé si alcanzan a apreciar bien. El diseño está más compacto que las anteriores. Y me gusta mucho que los LED nos trae ya un poquito más largo esta parte de aquí. Y me gusta mucho el diseño que tienen aquí planitos. En lo personal, me gustó mucho el diseño de este y del rotomartillo. Nada más que ahorita yo conseguí otra batería, la compré nueva. Permítanme. Bueno, aquí la tengo cargando. Es esta. Es la 6.0. Miren. Esta es la 5.0 que normalmente viene con el set, el combo. Pero yo compré esta 6.0, que pues es mucho más potencia y pues durabilidad también. Aquí les voy a poner para que aprecien el tamaño. Mira, 6.0 y 5.0, ¿verdad? Sí, hay una diferencia en tamaño, la verdad. Y pues ahí pueden ver ustedes. La 6.0 trae output. Y pues ahorita la estaba yo cargando ya. No olviden que las baterías Milwaukee siempre, cuando son originales, prenden así. Uno tras otro así, como en la escalerita. Les comento esto porque ahorita andan mucho lo que viene siendo la pues falsificación de herramientas, las imitaciones y todo eso. Así tiene que prender una batería Milwaukee así, que se vaya así, no que prenda todo así de una, sino que se vaya así. También otra recomendación que les quiero comentar es que
Cuando ustedes vean una batería de segunda, pues muchas veces te dicen, no, pues no la tengo cargada, no tengo cargador. Muchas veces le apretamos aquí y esta parpadea muy rápido, así, flashea muy rápido. Esa es una señal de que la batería pues ya se encuentra en malas condiciones, y pues también si nosotros la miramos así físicamente que no está muy buena, pues verdad, hay que sospechar que esté buena. Entonces, cuando les falta carga, le aprieta uno y parpadea, pero no muy rápido, como más o menos así. Entonces, ya cuando están en mal estado, uno le aprieta y flashean así. Es para que lo tomen en cuenta, amigos, y pues no se lleven sorpresas. Aquí pues, como les digo, está la 6.0, que pues yo sé que hay más, ahorita andan la 8.0 hasta 12. Y pues así les queda. La verdad que pues me parece muy bien, muy buena. Y este es el impacto que les quería mostrar, amigos. La otra vez nada más les mostré en roto martillo. Y pues dije, sirve que me llega la batería. Esta yo la compré en México con un costo de 1.400 pesos nueva. Esta ahorita anda, creo, en 1.000 pesos nueva. A 5.0. Ahí para que se den más o menos una idea. Bueno, este combo completo vale casi los 6.000 pesos, 5.900 pesos. Hay algunas partes que los he mirado 6.100 pesos, pero la verdad vale mucho la pena. Viene con dos baterías de 5.0. Nada más que pues yo les comento, esta batería yo la adquirí hace 2 días apenas y pues se las quería mostrar. Eso es todo, amigos. Espero les haya gustado mi video y pues apóyenme suscribiéndose y denme like, por favor. Y ahí, si tienen alguna duda o comentario, pues yo se los voy a hacer, se los voy a responder con mucho gusto. Y pues compartan mi video y ahí apóyenme, por favor, de videos especiales de Jimmy.